Hola, muy buenas noches, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, después de mucho tiempo, traemos un partido de selecciones de la Copa Española de Clash Royale, de la Copa CER, ¿vale? Y tenemos una partida entre la selección de Aragón y la selección de Rioja, como podéis ver por aquí, por el overlay este que nos han hecho tan chulo, ¿vale? Así que, bueno, como siempre me acompaña Kamen007. Kamen, buenas noches. Buenas noches, Marci, ¿cómo estás? Aquí estamos una hora un poquito rara, ¿vale? La 11 de la noche. Es complicado de hacer un casteo con intensidad y con emoción, ¿vale? Por eso ponía por Twitter que iba a hacer un casteo susurrando, ¿vale? Yo creo que va a ser el primer casteo de la historia en susurro, ¿vale? Así que con esto, yo espero que los que estéis ahí viendo, que escuchéis perfectamente, que no tengáis ningún tipo de problema y por lo menos vamos a ponerle un poquito de emoción al tema, ¿no, Kamen? Sí, claro que sí, vamos a ponerle un poquito de emoción y, como has dicho, vamos a ver esta Copa Española de Clash Royale y a ver qué nos traen los dos equipos de hoy, que son la selección de Aragón y la selección de La Rioja. Eso es. Se hace mucho tiempo que no hacíamos ningún directillo por el canal. Es verdad que he tenido ciertos problemillas técnicos, ¿vale? Que estoy intentando de solucionar, poco a poco lo iré solucionando. Esperemos que no dé muchos problemas. Yo creo que van a empezar en breve, Kamen. Así que, ¿qué te parece si decimos las alineaciones? Sí, mira, vamos a ver. Mira, vamos a tener. Mira, por aquí tenemos a la alineación de Aragón, que va a ser Ocon, Necromancer, Iván 2000, Juan XX, Reis, Bayuzo y, como séptimo jugador, Jake. Eso es. Y por parte de Rioja tenemos a Kalas, a Sergio 14, a Lord, a Rocky, a Blue for She, a Venosa y a Pablo Destru en último lugar. Esos serían los que van a participar hoy en este partido. Así que ya están preguntando, cuando queráis le voy a decir para que empiecen rapidito. Y bueno, me cabría por saber si ese Juan XX que aparece en la alineación es el Juan XX de Valencia, ¿vale? Que si fuera Juan XX de Valencia, pues tiene un nivelazo. Lo hemos estado viendo en el torneito este, que porque es verdad que hace tiempo que por el canal no hacemos ningún directo por estos problemas que tenía técnico y tal, temas de tiempo, pero la semana pasada estuve casteando el torneo de la Connect to Play, que no sé si muchos lo habréis visto, ¿no? Y ahí pudimos ver también a este jugador, a Juan XX. Así que no sé si será él o no, pero si es él, tiene un nivelazo, la verdad. Vamos a verlo, Marcia, a ver cuando juegue. Seguramente que lo descubrimos. Y bueno, vamos a recordar básicamente así de manera rápida mientras van empezando. Sí. Por encima de las normas, que son muy sencillas, 7 contra 7. Cada partido se juega a bot 3, al mejor de 3. Eso es. Y hay un ban individual para cada equipo que lo puede realizar en cualquier momento dentro de cada partido. Eso es. En cualquier momento pueden banear, no tiene por qué ser cuando pierden, si no recuerdo mal. Y bueno, pues ahí está. Vamos a ver si ya pueden empezar la partidita, porque la verdad que se tienen que jugar los 7 partidos, ¿vale? Y esto quiere decir que aquí vamos a echar un ratillo. Vamos a echar un ratillo aquí todos juntos. Es verdad que nada más que hacemos un directillo a la semana, pero un directillo que le vamos a echar. Que le vamos a echar ratito aquí juntos. Así que para que no nos echéis de menos, Kamen. Sí, siempre nosotros vamos dejando ahí poquito a poquito, si yo lo que decimos siempre. En el canal de Marci se guardan los vídeos, podéis verlo resubido en cualquier momento, ya sea el vídeo de hoy, que lo tendréis en un rato, o vídeos más antiguos, por ahí están, le echáis un ojo. Uh-huh. Y también son muy buenos porque os vale también para ver cómo ha ido evolucionando el Clash Royale. Eso es, cómo va evolucionando, qué mazos se jugaban en anteriores metas, que lo mismo dice, oye, en anteriores metas, hace 2 metas que se jugaba. Pues vais, lo vais viendo, y lo mismo podéis readaptar esos mazos al meta actual también y sorprender un poco, ¿no? De los metas. Hoy desde luego que los meta, el meta actual es un meta muy rico, por decirlo así, ¿no? Muchas combinaciones, muchos mazos. Y fíjate tú, ni Surgica se ha podido clasificar, para la CCGS.
Bueno, lo que decimos siempre, hasta los mejores pueden caer. Es un juego que se basa principalmente en realmente un uno contra uno, y el que tenga más suerte o el que esté más hábil en el enfrentamiento se vaya a acabar llevando la partida. Eso es, mira, ahí tenemos ya la primera partida por parte de Ocon, la parte inferior, jugador de Aragón, y Calas en la parte superior, el jugador de La Rioja. Que vemos que Ocon parece que tiene lockbait por las cartas que ha mostrado, y Calas que ponía ese recolector, Ocon se lo quitaba con el cohete, y ahora vemos ahí ese príncipe, Carmen, que puede llevar ahí Calas escondido. Pues veremos a ver si no lleva un mazo de recolector con gigante y príncipe, o por ahí lleva también, es que tiene muchas variables con ese príncipe, porque también aparece por ahí el mega caballero e incluso algún mazo con golem. Está claro que es un mazo de beatdown, ¿no? Con ese tanque arriba, ¿no? Sí, vamos a ver, porque esto está ahí Ocon dedicándose muy bien a destruir los recolectores con el cohete y no le está dejando jugar. Sí que es cierto que tiene un poquito más de ventaja a Ocon, porque su rival Calas en este caso no tiene el tronco. Uh-huh. Y los barriles de poco a poco y sin tronco van haciendo bastante daño. Mira, y poner a la princesa para intentar matar a los duendecillos que le van llegando. También le coloca ahí el caballero, el megapirro, que poco puede hacer ahí porque está muy bien defendido ahí, muy bien puestas las tropas por parte de Ocon. Y ahora ese príncipe sí que puede hacer daño, a ver cómo lo puede parar. Cuidado con el príncipe que le puede llegar, le pone muy bien la pandilla ahora ahí. Ojito, y otro cohete que le llega al recolector, Carmen. A esta no quiere dejarle recolectar, lo va a tener difícil Cala. Si es capaz de sacarle el cohete de ciclo, aprovechar que tira ese cohete para con otro fin, igual puede conseguir poner algún recolector, pero de momento lo está teniendo bastante difícil. Y Ocon, de a poco, con las princesas y con los barriles que van llegando, le quita mucha vida a la torre. Sí, mira, ahí tenemos ya el golem de Calas. Vamos a ver si ese golem es capaz de llegar a la torre, es capaz de formar buen ataque. Y a ver cómo lo puede defender. Me imagino que tendrá o una torre infierno o una tela, ¿no? Ah, no, mira, lleva tornado. Uf. No, mira, el tornadito, tiene el tornadito. Uy, un poco complicado. Con lo que se les viene, lo va a tener bastante difícil porque el golem es muy buen cohete. Sí, mira, ahora y la defiende bastante bien. Sí, le ha obligado a tirar ahí el cohete, pero fíjate el golem como está pegando ahí en la torre de la derecha, que le está haciendo bastante daño. Le queda con un hilillo de vida al caballero, le va a servir para tanquear un poquillo ese barril de duende, pero es que ha ciclado rápido otro golem Calas, ¿eh? Sí, ya tiene el segundo golem y ahora lo tiene más complicado porque no puede permitirse que el golem llegue a la torre. Como llega a la torre le va a hacer muchísimo daño. Y ese daño va a ser... va a fallar el cohete. Ha fallado el cohete y vamos a ver el golem, que le va a dejar la torre muy tocada si no es que se la tira, ¿eh? Y ojito con el apoyo del mega birro ahí arriba. Ya tiene otro golem ahí. Ese barril que lo tiene que defender con los murciélagos. 528 le queda a la torre. Vamos a ver. Ahí tiene el tronco, cohete. Ya está. Está tronco. Está tronco, pero por muy poquito, ¿eh? Por muy poquito Calas que no se ha llevado la partida, ¿eh? Buena partida de Ocon desde el principio ahí, metiéndole mucha caña, ¿eh, Carmen? Sí, la verdad es que ha hecho bastante bien los dos primeros minutos en los que había recolector por uno y presionando con los barriles, aprovechando que Calas no llevaba el tronco. Y al final lo ha pasado bastante mal eso, en el último minuto con el doble de Elixir. Y ha controlado bastante bien el último barril, hacía daño y con el cohete y el tronco se llevaba el primer puntito de este set. Eso es, ahí tenemos el primer puntito para con jugador de la selección de Aragón. Y en el chat nos ponía Guillermo, dice: ya tienes mi like, Grandcaster, mejor susurrador. Este Guillermo es el árbitro del partido, ¿vale? Este GRT que veis por ahí. ¿Vale? Que hablando antes de cuando me estaba pasando la alineación y etcétera, le digo: mira, a la 11, 7 partidos, voy a tener que susurrar el partido más que. Como también he puesto en Twitter, vamos a tener que susurrarlo más que castearlo. Así que bueno, intentaremos de ponerle en el susurro un poquito de emoción. y ahí vamos a ir tirando. Y ahí ha dejado también el like, así que los que estéis viendo el partido, pues también darle a like, suscribiros al canal. ¿Vale? Y sobre todo eso, pues intentar de pasarlo bien con nosotros. Mira, ahí tenemos a Juan XX,
Que yo creo que sí, este es el Juan XX que hablábamos, ¿eh, Carmen? Sí, probablemente sea el Juan XX que tuviste el otro día la oportunidad de castearlo en el Connect to Play. Y veremos a ver si da tan buenos resultados cuando le toque su partido como dio en aquel torneo de lo que decimos, el Connect to Play. Llegó hasta la final, ¿eh? Se enfrentó a Pou Legion y la verdad es que Pou demostró que tenía un nivel, pero bueno, Juan también ahí le estuvo ganando una partidita y bien, bien. Y bueno, esperando al pro player de Aragón, nos pone por ahí Oscar, que dice que es Baiuzu. Manuel Arnal nos dice que si sabemos cómo va la selección de Aragón en general. Y un saludito también para Reineri Álvarez, que nos lo manda por el chat. Yo también te lo devuelvo un saludito. Y mira, la selección de Aragón en general, si te digo la verdad, ni idea. Ni idea porque es que no conocía ni a los jugadores. Intenté de buscar, es verdad que tienen Twitter, ¿vale? Por lo menos tienen Twitter y puedes coger algo de información. Pero bueno, es que el primer partido también de la Copa España, ¿vale? El primer partido y normalmente los jugadores van cambiando de otras veces. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos ya la segunda partida, Kame. Sí, aquí está la segunda partida, pero vamos a ver qué mazo he jugado con en este caso, que no puedo utilizar el barril. Y por su parte, Kalas, que tiene todas las cartas abiertas, mira, vuelve a repetir con ese golem, pero vamos a ver si lo acompaña de las mismas unidades. Y por su Uf, parte, Ocon, que ballestita, aprovecha ¿eh? con la ballesta, ¿eh? Ballestita rica, rica, fíjate cómo ha entrado ya ahí pegando directamente en torre. Eso le va a hacer muchísimo daño. Lo tiene que resetear con el zap. Pero fíjate que eso le va a tirar a la torre, Gamen. Sí, pero ahora va a tener Un problemas de que ciegaquillo. esté eso. De defender Golem, que ya no solo acompaña a la ballesta, que sí que va a hacer muchísimo daño. Sí. Pero Golem, uff, mira, lo defiende. No, No, pues no, no no lo lo ha va a podido defender del todo defender bien. bien. Se le ha quedado uno de los laterales. Pero bueno, tampoco que está haciendo una barbaridad de daño el golem. Parecía que se había quedado como un poquillo ahí atontado el golem. Y bueno, 1500 le ha hecho de daño. A él ha recibido 402. Ya tiene otra ballesta en la otra línea. Y esto va a ser muy complicado para Kalas de en teoría, ¿no? Porque se supone que golem no es buen matcha para ballesta, Kames, ¿no? Sí, debería ser bastante buen matcha para ballesta. El problema que tiene es que el mazo que lleva Ocon de ballesta anula muy bien el mazo, en este caso de Kalas. ¿Por qué? Porque lleva también el cohete, como sucedía en la partida anterior, con lo cual Kalas sabe que no puede colocar recolector de Elixir y que la torre de la izquierda automáticamente ya a un cohete la tiene perdida. Que esa primera ballesta le ha hecho muchísimo daño. Claro, él ha tirado el golem por un lado, el otro ha puesto la ballesta por el otro y la fastidia muchísimo. Mira, ahí vemos ya ese cohete, que yo creo que simplemente le ha puesto el recolector para forzarle el cohete, no sé por qué, pero bueno, por si colaba. Ligera ventaja de Elixir por parte de Kalas, pero no suficiente como para poder hacer una remontada, según lo que yo estoy viendo, porque bueno, ahora se pone la ballesta defensiva. Yo creo que no le queda otro remedio. Esa ballesta defensiva. Sí, ahora se va a dedicar sobre todo, mira, ahora va probablemente defienda con el cohete. Y ahora es cuando debería, si quiere o si lo ve adecuado, ahora es cuando debería Kalas aprovechar para poner un recolector. O sea, mejor ocasión que esta no va a tener, porque en este caso Ocon tiene la ballesta defensiva y estaba ahí un poquito ocupado con los esos. Ahora ya ha pasado al ataque y ahora lo va a tener más complicado ese golem con dos ballestas. Y mira, la primera ballesta ya le llega a la torre. Eso, ten en cuenta que claro, también Ocon ya tiene la torre de la izquierda tirada por un cohete. Está esperando que acabe el tiempo para lanzarle el cohete y ya está. Es simplemente eso, te coloca tropas para distraerte. Ahí tiene el cohete, efectivamente. Ahí lo tiene. Segundo punto que se lleva Ocon. Y yo creo que no habrá que jugar los tres partidos, ¿no, Camen? No, en principio no creo. Yo espero que no. Eso que nosotros sepamos, los siete lo tienen que jugar. Que a mí eso no me parece del Uno todo adecuado, normal. sobre todo si pones un partido a las 11, si me dices que a las 9 de la tarde o a las 10, pues todavía.
Bueno, ahí tenemos el primer punto para la selección de Aragón. 2-0 ha ganado Ocon a Calas. Y vamos a ver quién juega ahora, Kamen. Si no, nos han cambiado los órdenes, ¿no? Sí, mira, de momento nosotros tenemos aquí apuntado lo que has dicho a Necromancer por parte de la selección de Aragón y a Sergio 14 por la Rioja. Vamos a ir colocándolo. Sí. Sergio 14. Nos lo confirma por ahí. Por el chat del juego. Sergio 14. Y bueno, por ahí está Turulele también. Un saludito, Turulele. Aquí estamos susurrando un poquito el partido. Porque a esta hora ya tengo a los dos niños dormidos. Mi mujer también está dormida. Los vecinos me pueden matar en breve. Así que tenemos que intentar de susurrar un poco el partido. Así que bueno, Turulé también lo conoceré ya muchísimo. Enhorabuena por esos 2000 suscriptores que has llegado hace muy poquito. Y nada, y ahí está Turulele, que también tiene canal de YouTube y también retransmite partidas y un montón de cositas. Saludito, Turu. Bueno, ya tenemos partida aquí, de Sergio y de Necromancer. Sí, fíjate que Sergio, Tornado, Mago de Hielo, otro mazo con ballesta seguramente. Y por su parte, pues mira, golpea al globo y Necromancer que va a llevar un mazo con globo. Veremos a ver si... En ese mazo, pues mira, yo voy a llevar cementerio en lugar del caballista. Se ve poco, cementerio. Sí, la verdad es que no lo solemos ver mucho y de momento el primer cementerio ha hecho un buen daño en la torre. Ha hecho bastante daño, acompañado muy bien por ese veneno. Que la combinación de los dos, pues fíjate, la deja la torre a 1691. Es verdad que Sergio tiene su torre tocada, las torres de la derecha también, a 1016. Ligera ventaja que tiene Necromancer, pero vamos a ver el globo que lanza ahora mismo Necromancer acompañado de la pandilla de duendes. También tiene que lanzar ahí el mega esbirro para intentar defender el globo y que no llegue a torre, pero va a llegar. Suelta simplemente la bomba de muerte, este daño de muerte que tiene el globo. Pero fíjate, los lanceros esos también que han hecho su daño, Sí, han hecho ahí poquito de trabajo para dejar mucho más daño a la princesa de la torre y veremos a ver, porque esto se va a basar en si Sergio es capaz de conectar con ese cañón de ruedas y un buen cementerio y en cuanta y cómo es capaz de defender ese globo, que a no ser que sea con el tornado mega esbirro y mago de hielo debería tenerse capaz de defenderlo. Sí, mira el mega caballero que planta y Necromancer. Este mazo sí que lo estoy viendo yo últimamente muchísimo en competitivo, Kamen. Este globo con mega caballero y el mega caballero con montapuerco, que es una barbaridad lo que hay. Vamos, muy buen minero ahora la torre de la derecha. Tiene que plantarle ahí el tornado para eliminarlo. Pero fíjate, el globo ha acabado con la torre de la derecha él solo, Kamen. Sí, ahí está ese globo. La verdad es que lo que decimos, el mago de hielo no es muy buena unidad a la hora de parar el globo, y si el mega esbirro, por ejemplo, como ha hecho ahora, lo gastas en intentar destruir al mega caballero, al siguiente globo que te lance por la torre de la izquierda no vas a tener mega caballero o, perdón, mega esbirro para defenderlo. Eso, lo tienes que rotar muy rápido, pero mira, le planta muy bien el minero para tanquear al globo. La princesa de la torre que se va por el globo le tiene que tirar ahí el tornado para centrarlo. Ahí ya tiene mega esbirro, le va a poder acabar con el globo, pero es que te llevas daño imposible para Sergio, Imposible. Sí, la verdad es que muy complicado. No le va a dar tiempo a tirar la torre y se lleva el puntito Necromancer. Sí. Necromancer se lleva el primer puntito y ojo a la selección de Aragón. Es verdad que no conocía yo a los jugadores de ninguna de las dos selecciones. Tanto ni de Aragón ni de Rioja. El único que me sonaba un poco de Aragón era este Juan XX, como venía comentando. Después los demás, alguno me suena, pero no estoy seguro si está el tema de los nombres, de cada uno se pone el nombre que quiera. No los tengo muy en seguimiento. Pero oye. Probablemente no suene alguno de Marci, porque seguramente ya lo hayamos casteado por ahí en algún lado. Eso es, efectivamente. Que nos suene de algún casteo de algún equipo, porque es verdad que hemos casteado muchísimos equipos. Pero es verdad que Aragón por ahora parece que está intratable, Es el segundo set, pero parece que está intratable.
Sí, de momento cuentan sus tres partidas por victoria. Veremos a ver si Necromancer mantiene la dinámica y consigue la cuarta victoria para Aragón y lo que sería el segundo set para ellos. O si Sergio 14 puede cambiar esta rutina y empezar a darle un poquito de vida a la selección de La Rioja. Vamos a ver. Mira, la última carta del mazo de Necromancer. Pues mira, os lo ponemos por aquí para que lo veáis. Que era Zap, efectivamente. Tenía Zap, los murcilaguitos. Y bueno, el resto de cartas que habéis visto. Ya tenemos partida, segunda partida. Bueno. Y tenemos ahí minero, pandilla de duendes. Por parte de Sergio 14, que va a intentar de plantar el empate en este segundo. Mira, la máquina voladora, Kamen. Sí, esta máquina voladora. Y mira lo que tenemos ahí. En nuestro amigo el montapuerco. Y Necromancer que va a llevar bazo de montapuerco. Vamos a ver si lleva por ahí el mini P.E.K.K.A. Y de vuelto que defiende bastante bien esa horda con la princesa y el golem de hielo. La princesa con el montapuerco. Es como tú dices, mini peca y algo más, ¿no? Tiene que llevar. No sé yo. Ahí está, monta puerco que lo planta. Lo acompaña también del tronco y de los murcielaguillos. Pero ese zap ha acabado muy bien con los murcielaguillos. Pero el monta se queda solo ahí. Fíjate, se está poniendo las botas Kamen con la torre de la derecha. Y la verdad es que ha hecho bastante daño. No Mucho daño, tiene realmente de momento, por las cartas que nos ha enseñado Sergio, no tiene una unidad efectiva que sea capaz de defender el montapuercos con facilidad, como puede ser por ejemplo ese mini P.E.K.K.A. o el P.E.K.K.A. normal, o incluso el mega caballero que lo para y si lo colocas bien sí, consigue ese monta no de ningún golpe. correcto. Pero de momento lo está pasando, lo tiene complicado porque tiene tronco para eliminar a la pandilla y tiene la princesa y los bats para desgastar a la horda. La verdad que sí, vamos a ver esta última carta que se está dejando ahí Necromancer en incógnito. Pero bueno, por ahora cada ataque que está haciendo le está haciendo mucho daño a la torre de la derecha. La mira cómo pone la horda de esbirro para intentar acabar con el montapuerco. Le va a venir el espíritu de hielo tarde ya para parar la horda. Pero fíjate la princesa, qué bien acaba con la horda. Y vamos a ver ese hueso de lava. Si lo acompaña también con la máquina voladora y ahí está la máquina voladora. Y a ver qué más le puede meter. Vuela de fuego. No acaba con el montapuerco. El montapuerco que no llega. Muy bien por el parte del mega birro ese ahí. Muy bien tirado. Pero fíjate la princesa de la torre de la derecha, de la izquierda. El daño que le está haciendo, Kamen. Sí, la verdad es que la ha dejado la torre bastante seca de vida. Y fíjate, él sigue ahí directo con los montapuercos. Y ojo, porque como ese montapuercos de un par de golpes ya lo tiene a cohete, que probablemente sea la última carta que le falta a Necromancer. Está a 230, puede llevar un cohete o puede llevar un hechizo así un poquito más tocho. Que seguramente el que dice Kamen, porque Kamen no se suele equivocar mucho. Y ahí te está dando ya las gracias. Y no le ha hecho Ni ni lo va a falta, ¿eh? necesitar usar. No le Sí, ha hecho porque ni le ha falta. tirado el ataque por la otra línea Sí. y Sergio que no la ha defendido. Sergio que se ha lanzado directamente al ataque y Necromancer que 2-0. Contundente. Otro puntito más para Arbo. Sí, fíjate. Ahí lo tienes, Marcial, ese cohete, la última carta que le faltaba. Sí. Ahí lo podéis ver. Ahí lo tenéis, cohetillo. Es lo que le faltaba ahí a 1-1, dice. No, 2-0. 2-0, 2-0. Se ha equivocado el árbitro. Se ha equivocado. Buena gracia la tenía que hacer ahora. Ah. A ver. Bueno, vamos a ver quién viene ahora, Kame. Mira, por parte de La Rioja va a jugar Lord y por parte de Aragón Iván 2000. Iban 2000. Y Lord. Lo vamos a poner por aquí. Ya está pidiendo partida Lord. No iban todavía ninguno, ¿verdad?
No, de momento no han dicho que vayan a ver ninguna carta. Bueno, pues ahí los tenemos ya. Lore en la parte inferior, jugador de La Rioja, y Iván 2000, el jugador de Aragón en la parte superior, que trae chispita, Iván. Hola. Ahí a saco, vale. Sin anestesia, Carmen. Chispita. Directo, la primera en la frente, como se suele decir. LOL. Ahí está. Ahí va con esa chispita, veremos a ver si con que la acompaña. Y de momento Lord con el montapuerco. Fíjate que lleva el bombardero también. Está troleando. lleva cartas tanto raras. O bueno, raras, ¿no? Pero simplemente que no son tan comunes en competitivo, ¿no? Sí, no suele ser un mazo que se veamos comúnmente en competitivo. Veremos a ver, porque yo apuesto que va a llevar también con esa chispita un tanque, probablemente un gigante o un mega caballero. Uy, mira, la curación, yo creo que es totalmente troll, Yo, ¿qué quiere que te diga? Fíjate el montapuerco, lo que le. Uy, muy buen zap ahora, por parte de Lord. Le va a tumbar la torre, le va a dejar muy dañada la torre de la izquierda a Iván. Y ojito, esa chispita que va entera de vida, le tiene que plantar ahí el dragón infernal muy bien, el megavirro ahí, otro zap también para resetear al dragón infernal, que no acaba con el chispita. Y ojito con el chispita, que la ha tenido que matar la torre, la ha tenido que matar la princesa de la torre, otro minero que tiene ya en la torre, una curación ahora también, le tiene que soltar el mega caballero, Kamen. Sí, ahí está, le suelta ese mega caballero. Y la verdad es que, a ver, que puede ser un mazo que funcione o que pueda sorprender, pero sí que es cierto que el mazo de Iván no es un mazo que solamos ver comúnmente y que tiene bastantes unidades, por ejemplo ese Zaz, los Bats, e incluso como hemos visto el Dragón Infernal, que paran muy bien a ese montaporco, básicamente, o bueno, a ese chispita, básicamente, porque no se exponen a su daño, o sea, van por el aire, le pegan, lo destruyen y sin problema ninguno. Ahí lo tenemos, vamos, dominio total de Lore ahora mismo, ese mazo de Iván que no. No sé, no hay mucho por donde cogerlo. Es buena técnica intentar de sorprender, porque si te pilla, oye, lo hace bien, pues estaremos diciendo que ha arriesgado el tío, que monstruo, como está haciendo un mazo antimeta, pero es verdad que. Fíjate ya como le tira la curación a la torre del rey, porque sabe que es que no tiene nada que hacer, obviamente. Ahí ya está dando la partida por perdida Iván 2000, y Lord que sigue a lo suyo, va a intentar de tirar las tres coronas. Ahí las tenemos, tres coronas por parte de Lord. Y espérate que no he cambiado aquí este marcador, que va así y ahora vale, sí. Kamen. Vamos a estrenar el marcador de la derecha, Kamen. Hasta ahora no lo habíamos estrenado. Sí, ahí está. Pues sigue el putito Lord para La Rioja. Y veremos a ver si Iván 2000 decide repetir con un mazo de estos que sorprenda, o cambia y nos juega un mazo al que estamos acostumbrados, un mazo que se basa, que se ajusta un poco más al meta y a los estándares de mazo que solemos ver en Clash Royale. Sí, mira, ahí ha maneado Mega Caballero. Fíjate el mazo que llevaba Iván. Curación, chispita, bombardero, veneno, minero, mega pirro, los duendes apuñaladores y el zap. O sea que es que a mí me parece mazo raro. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, va a hacerlo más efectivo, a opinión personal, yo cambiaré a la curación por un gigante, un mega caballero, un peca, algo que puedas poner delante, sobre todo un gigante, algo que puedas poner delante del chispita, y luego tienes el gigante para tanquear, el bombardero con el daño de salpicadura para limpiar, y el megasbirro y los duendes para acompañar. Que no puedes llegar con el chispita, pues, o con el gigante, porque te lo conterean fácil, a base de mineros y duendes y con el veneno. Mira, ahora Lord lleva ahí, sigue con su montapuerco, creo yo, ¿eh? Y ahora sí, Iván, que lleva, pone ese recolector, la hora de birro y el caballero. Buen tornado también por parte de Lord, minero también que le está lanzando ahí. Y este puede ser el mazo de trío, Kame. Sí, tiene toda la pinta de que va a llevar Iván 2000 un mazo con trío de mosquetera. Y veremos a ver, porque en el mazo de Lord sí que es cierto que se repite esa win condition del montapuerco, pero antes no veíamos
O ese mago de hielo no lo llegamos a ver en la partida. ¿Y el tornado se lo llevaba antes, Cami? Creo que no, pero tampoco llevaba el tornado. Lleva tornado, lleva el tronco. Ahí vemos el trío de mosquetera cuando ha plantado ya el segundo recolector también Iván. Aprovecha ya esa ventaja que le dan los recolectores. Lleva peca. Lleva peca. Y fíjate que bien está lanzando ahora el minero por la parte de la izquierda para tanquear la llegada de esa mosquetera con el caballero, pero le está poniendo ahí bastantes tropas el mega esbirro. Ese es muy bueno para acabar con la mosquetera. Y ojito que le está llegando el peca ahora por la derecha. Lo distrae bien y lo elimina con la pandilla. Y bueno, ahí está Iván intentando de decir, bueno, vamos a pegar ante una paliza con el macillo que llevo, pero ya está hasta aquí. Ahora muy bien el montapuerco, que da un golpecito, la horda de esbirro que acaba con él, le queda prácticamente muchísima vida a esa horda de esbirro, le planta ahí muy bien el golem de hielo, que le deja ya ahora... a los esbirrillos toca. Sí, y ahora es cuando le toca a Lord sufrir, porque Iván ya se ha dado cuenta de que su rival, por ejemplo, solo lleva de hechizo el tronco sí. y el tornado, con lo cual puede lanzar el trío de mosqueteras por la misma línea. Dividir y aprovechar con el minero de la horda por la otra línea y veremos a ver, porque mira, ese trío se ha fundido al P.E.K.K.A. y ahora ya tiene otro. Sí, tiene otro trío y ojito porque va a acabar con el golem de hielo, también con el montapuerco que ni siquiera va a llegar. Y ahí está yendo la mosquetera suelta, tanquea con el caballero, las dos mosqueteras por la parte de la derecha, que esto sí que puede hacer mucho daño. Ojito a la torre de la derecha, le tiene que plantar ahí el golem de hielo, la ha distraído muy bien una mosquetera, otra no. Y vamos a ver, porque ahí está llegando el minero a la torre de la izquierda para tanquear a la horda de esbirro. Le está planteando, está defendiendo muy bien, pero está comiéndose poco daño, pero esto va a llegar a un punto ya que no va a poder hacer más. Y también es cierto que a Iván no le quedan recolectores ya puestos. Sí, ahora Iván va a aprovechar la última ventaja del Isil que tiene con ese caballero e intentará... Mete un minero por ahí para llevarse la torre y a ver si es capaz, pero de momento está defendiendo muy bien y ahora las ventajas del Isil está disminuyendo. Fíjate que hemos dicho que es verdad que el mago de hielo no es muy buena carta para defender y tal, pero le está sacando un valor impresionante a ese mago de hielo, Fíjate, Sí, esto lo está haciendo bastante bien. Tiene las dos torres bastante tocadas a 600. Y es eso, tiene que intentar con el minero y a ver si esa mosquetera pega algo. Ojo a la izquierda que está a 325. Vamos a ver si llega esa mosquetera. Pues fíjate, ha acabado primero con la de la derecha que tenía más vida. Finalmente, pero bueno, esto era crónica de una muerte anunciada, ¿no? Esto ya se veía venir. Que era cuestión de tiempo. Y sinceramente, en estas partidas ese tiempo sí que está. Si fuera el ladder, a lo mejor no tienes tanto tiempo. Pero bueno. Y vemos que banea recolector directamente Iván. O sea que antes mega caballero que estaba baneado. Y recolector también que está baneado ahora mismo. Así que bueno. Ahí nos pone Oscar que Iván 2000 es igual a Trot 2000. Pues ese primer mazo sí es verdad que era un poquillo trolillo como mínimo. Pero bueno. En esta segunda partida ha puesto el empate. Y va a intentar de darle la vuelta al marcador seguro. Que lo podemos llamar troll o lo podemos llamar antimeta también, ¿no, Carmen? Que ya cada vez que te saca alguien una carta no tan común, ya le estamos diciendo que es un troll, ¿no? Eso es lo que me suelen decir a mí cuando yo juego mi mazo. Pero yo no me pongo chispita y curación, no soy tan troll. Ya lo veo un poquillo, ¿no? Un poquillo troll sí que era. Bueno, vamos a ver, aquí bien, tenemos ya la tercera partida. Recordamos que ni recolectores ni mega caballeros, van individual. Recolector no lo puede usar Iván. Ni va, mega no, caballero no lo puede usar Lord. Bueno, de momento yo creo que Lord sigue con su mismo mazo, ¿no? Sí, tiene toda la pinta con ese golem de hielo y... Y el mira, ahí está el P.E.K.K.A. Y veremos a ver qué es lo que lleva Iván 2000. Uf, lleva el dragón infernal con montapuercos también. Yo creo que, mira, ahí el tornado muy bueno para activar la torre del rey ahora mismo. Muy bien por parte de Lord.
Ahora el dragón infernal que va a intentar acabar con ese P.E.K.K.A. Pero ojito porque el mega esbirro está también ahí muy bien tirado. No va a poder acabar con él. Le tiene que plantar ahí los duendecillos. Y fíjate ahora el mega caballero que sí lo puede utilizar. Y ven, Iván. Ha sido lo que ha tenido que tirar ya definitivamente. Sí, ahí está, le tira ese mega caballero. Va a ser un matcha bastante complicado. Sobre todo. Yo, sobre todo para Iván, sí que es cierto que tiene ese dragón infernal para defender. Pero con el mega caballero lo va a tener complicado para llegar a la torre. Bueno, sabemos que el P.E.K.K.A. acaba rápido con el Mega Caballero. O sea que no lo puedes utilizar para acabar con P.E.K.K.A. Y sin embargo, P.E.K.K.A. sí te defiende muy bien el Mega Caballero. Vamos a ver si esos montapuercos que está lanzando Iván. Pero no creo que llegue mucho. Golpecito como mucho. Un buen P.E.K.K.A. para defendértelo y ahora lanzar ahí el ataque. Que ahora que no tiene Mega Esbirro, ha puesto Iván muy bien el Dragón Infernal. Vamos a ver. Ese P.E.K.K.A. debe de morir. Ahí está bien distraído con los duendes. Y hay que se acerca al dragón infernal. Que ojo que no lo ha distraído con el golem de hielo. Lo tiene que distraer de urgencia con el mago de hielo, Kamen. Sí, ahí está, sacrifica ese mago de hielo para destruirlo. Y lo tiene complicado Iván, porque Tornado para defender es muy buena herramienta contra Montapuerco. Y su Montapuerco, que el Montapuerco del Orque sí que está llegando a la torre. ¿Qué daño le está haciendo a la torre de la izquierda? 773 la tiene ya la de esos montapuercos. Vamos a ver si ahora es capaz de hacer un buen ataque y van por la parte de la derecha. Ahora planta también el montapuerco por la parte de la izquierda para evitar al P.E.K.K.A. Otra vez ahí vemos el tornado muy bien a la torre del rey. Que se lo vuelve a llevar y nada. Esos montapuercos que no son muy efectivos, ¿eh? Sin embargo, fíjate ahora Lord como lo lanza muy bien. Ahora defendió bien con el Mega Caballero, Kami. La verdad es que ha defendido bastante bien y tiene más ventaja en este caso Lord, pero como se le escape algún montapuercos por ahí, podría perder, se podría escapar la partida. Está Sí, bueno. aguantando muy bien ese tornado y fíjate que el P.E.K.K.A. se va por ahí a darse un paseo y complicado, complicado para Iván, sobre todo Fíjate bastante ahí el complicado. montapuerco ese, ahí le tiene que plantar también el mega caballero, que pero es que da un golpecito antes de morir, da un golpecito en la torre y dice, bueno, pues a la siguiente. Y ya está a dos montapuercos, ¿eh? Sí, la verdad es que está ya dos montapuercos, veremos a ver si el Incluso mega si caballero que mal. tiene por la izquierda llega a algo, Ojo, ¿eh? ojo el mega caballero por la izquierda que puede llegar a la torre de Lord. Ojito, ojito que llega, que da un golpecito. Ahí muere, ahí está el mega caballero. Acompañado del tronco, yo creo que es suficiente ya. Ahí está. Para acabar con la torre de la izquierda. Y Lord que se lleva el puntito para su equipo. Ha costado muchísimo trabajo, ¿eh? Iban despacio con los montapuercos. Tenían bastante buenas defensas contra esos montapuercos, como era el Mega Caballero, el Tornado, incluso el P.E.K.K.A. Y al final ha sido Lord el que conseguía que su montapuerco impactase más veces la torre y se llevase el primer punto para La Rioja. Efectivamente, bueno, primer punto para La Rioja. Aquí tenemos a Juan XX, que va a ser el siguiente jugador. Y le va a tocar jugar contra Rocky. Adiós, va a jugar contra Rocky ya. Entonces, cuidado, ¿eh? Rocky. Ahí está, Juan XX, Rocky. A saco Paco ya, están jugando. No nos hacen esperar, cosa que agradecemos, porque ya son las 12 menos 25 y todavía nos quedan algunos sets por medio. Recordamos que este es el cuarto set ya y tenemos que llegar a 7. Así que todavía nos queda este cuarto y 3 más. Mira, Juan, lo que va a llevar ahí con esa choza de duendes, Kami. Es un Sí. mazo que se ha visto, aunque yo lo he visto por ahí en algún vídeo. Sí, es el mazo que creo que es el de Juan, que va un mazo de básicamente P.E.K.K.A. Control, pero en lugar de llevar, no sé si era la bandida, lleva esa choza de duende. Fíjate tú, ¿eh? Cambiar la bandida que vale 3 por la choza de duendes que vale 5, ¿eh? O sea que es un mazo bastante más caro. Está Sí, pero encarecido esto.
Es muy buena herramienta porque la choza de duende te permite ejercer muchísima más presión de lo que te permite ejercer cualquier otro tipo de carta, porque la ves inútil, pero claro, es un duende, un lanzazo a la torre, sí que te doy otro lanzazo, y al final de poco a poco es muchísima presión y termina tirando la torre como te descuides. Sí, sí, tienes que de vez en cuando tienes que dedicar alguna carta para defenderlo, no lo puedes dejar que vaya solo. Efectivamente, Wenton le hará Tesla por parte de Rocky y le ayuda a defender. Muy buen tronco ahora por parte de Juan. ¿Qué decimos del mazo de Rocky, Kame? Pues el mazo de Rocky es básicamente un mazo de ciclado rápido de minero. Y tiene el caballero como unidad para tankear. Y su win condition se va a basar básicamente en eso, en tirar el minero. Acompañada del veneno, y si es capaz de colocar alguna horda con el minero tanqueando, debería llevarse la torre. Uh-huh. Bueno, ahí vemos de nuevo la choza de Bárbaro. Ahora le planta ahí un veneno, Juan, para poder hacerle daño también al Tesla cada vez que sale. Y otro que le planta Rocky también, para acabar con la choza de duende y quitarse ese problema que tan molesto, como tú decías, Caben, que son los duendecillos ahí. Que van dando caña, y otro minero efectivo también a la torre de la izquierda que le va a desgastar la torre, la deja cerca de los 2000 puntos ya. Y ahora que arma buen ataque Juan, ¿eh? Tiene buen ataque por la derecha, la horda de esbirro que la coloca, fíjate que bien la acababa con la ayuda del Zai, el mago eléctrico, y ojito, que le tiene que ir poniendo ahí muchísimas tropas Rocky para poder acabar con el P.E.K.K.A. Pero se lleva 972 de daño hasta allá, y ahora con ese mago eléctrico se la deja 780 ya a la torre de la derecha. Y complicado, complicado para Juan, que vuelve a poner otra choza de barba de duendes más, ¿eh? Sí, fíjate la buena labor que están haciendo los duendes saliendo de la caseta, que prácticamente le han destruido la choza entera, perdón, la horda entera a Rocky. Fíjate ahora que está en 284. La 300. Mira el duendecito, el duendecito. Sí, los duendecitos. Esto ya está a una lancita, o a ese tronco también que lanza Juan XX. Se lleva el primer punto de este set. Y se pone por delante ya. Bien jugado también por parte de Rocky. Está defendiendo bastante bien. Lo que pasa es que había un momento que ya no daba más abasto. Ya empezaba a aparecer duendecitos y lanzas por todos lados, y sí que es cierto que es eso, es muchísima presión, bastante daño a las unidades que tenía Rocky en el campo, y sobre todo que hacía muy buen counter a esa horda de esbirros, porque te pones a pensar y sí que es cierto que a lo mejor un duende no es capaz de destruir muchos esbirros, pero cuando se juntaban 3 o 4 duendes y que la horda iba a caer bastante rápido. Sí, y Rocky que ha baneado veneno, Juan, por lo tanto, no podrá usar el veneno en esta próxima partida. Bueno, en lo que queda de set, no podrá usar el veneno. Y bueno, vamos a ver con qué mazo se decide atacar a Rocky. Por ahora vemos a Juan. Mira, lo guardia, y Rocky directamente ha plantado ahí la ballesta que se va a estampar contra el gigante que ha puesto Juan, ¿eh? Sí, este es el mazo con gigante, y volvemos a ver el mazo que hemos visto antes con la ballesta. Y uff, sí. Pues lo va a tener complicado ahora Rocky. Madre ese mía. Baby Dragon con el gigante y el Mega Esbirro se van a comer las ballestas, pero bastante rápido. Sí, el Baby Dragon, que ha hecho un trabajo excepcional limpiando ahí todas esas tropas que estaban alrededor, ha ayudado a acabar antes con la ballesta. Y ahora cohetazo ahí al recolector de Juan. Y Rocky no le va a dejar que Juan recolecte. Esa va a ser su principal labor, intentar de colocarle una ballesta a tiro. Por ahora, torres intactas, ¿eh, Kamen? Sí, la verdad es que ninguna ha conseguido hacer daño. Y veremos a ver, porque Rocky a lo mejor, si no es capaz de llegar con las ballestas, igual tiene que pasar a tirar cohetes. Y fíjate, ahora es muy buen momento, porque le provocas el cohete para el recolector, y ahora ese chispita, no, ¿cómo lo para si no tiene el cohete y tiene el gigante delante? Y el gigante delante, y ojito, porque el chispita revienta, ¿eh? Pero bien reventado, ¿eh? Fíjate cómo lo está apoyando también por aire con el Mega Esbirro, que se va a ir directo ahí a la
A la ballesta, muy buen mega esbirro que planta, pero el Baby Dragon es increíble. La clave ha estado ahí en el tornado, ¿eh? Sí, ha tenido muy buen tornado porque ese chipita lleva directo a la por la torre. El tornado ha sido preciso, vamos, porque que ya, si no, ya te veía, le veía al chispita enfocando ahí a la torre. Y fíjate, cada vez que lanza cohete, él tira chispita, Kamen. Cuando su rival sabe que no tiene cohete, ahora entra en doble de Elixir, va a poner ese gigante y ahora va a tener más unidades para acompañar a ese Chispita. Sí. El Baby Dragon, que fíjate, lo lanza desde atrás. Ahora sí que ha podido ciclar el cohete y automáticamente mira lo que le ha puesto. Le ha puesto un recolector, Kamen. Sí, lo que decimos, le aprovecha. Que le tira el cohete, le pone el recolector y ahora tiene que Buena intentar, defensa. claro, si es capaz de salvar esta primera ballesta, ahora es cuando Juan va a empezar a tener ventaja de Elixir. Sí, fíjate que tiene dos ballestas colocadas sobre el juego, el Rocky. Una defensiva, otra ofensiva. Y la ofensiva que sí que ha impactado la torre de la izquierda de Juan. Y ojito, porque le ha dejado la torre muy, muy, muy tocada. Que hasta ahora no se habían tocado las torres, Kamen. Fíjate tú, todo el tiempo que llevamos y no se habían tocado las torres. Ahora ese cohete que sí que llega a la torre de la derecha y también acaba con el recolector de Juan. Pero yo creo que ha podido coger bastante, bastante ventaja ahora Juan con esos dos recolectores. El chispita que llega, no llega a acabar con la ballesta. Ahora sí que acaba con la ballesta. Muy buen tornado para retrasar al chispita. Y Y espérate ojo. que no llegue a la torre de la derecha, también. Sí, ojito porque el Baby Dragon se ha quedado solo ahí con la torre de la derecha. Otro tornado muy bueno. El gigante de la izquierda que llega también a la torre. Está también dándole ya ahí un poquito, un recadito que le está dando a la princesa. Y el definitivo de la derecha que va a acabar con la Uf. torre de Juan. Eso está ya a zap. No hace falta. El propio Chispita que ya acaba con él. Buena partida y larga partida, Gamen. Sí, la verdad es que lo ha tenido que trabajar bastante bien Juan. Lo hacía de una manera muy inteligente, lo que decíamos, provocaba el cohete al recolector, jugaba con chispitas. Cuando su rival decidía tirarle el cohete al chispita, él colocaba el recolector y a partir de ahí es donde ha empezado a tener ventaja. Así que muy bien jugado por parte de Juan, que se lleva el 3-1 para Aragón. Eso es. Y mira, por ahí por el chat tenemos también a Azarel Cruz. Un saludito para ti, Azarel. Muchas gracias por estar por ahí. Viéndonos a esta hora, que a esta hora ya es que estamos nosotros. Los que estamos aquí y ya ni nadie más. Está todo el mundo quitado en medio. Bueno, pues tenemos por parte ahora de la selección de Aragón a Reis por aquí. Eso es. Y vamos a ponerle aquí 0 y le vamos a poner el punto también a Aragón, que nos lo hemos puesto antes. Van 3 a 1. Vale, y por parte de Rioja tenemos a Blue Force. Blue for She. Blue for She. Cosa más rara. De nombre, Dios mío. Y bueno, y se supone que es Rey, ¿no? Por parte de OMG Rey, no sé quién. Sí, Vale. oh my god, y rey, OP, rey. Paranoia de la vida, ¿eh? Rey para los amigos. Bueno, pues aquí tenemos el quinto set ya. Sí, bro, a Quinto ver qué es set. lo que lleva Blue for C. De momento, con pandilla puede ser un mazo de los Bey, pero con esa bandida veremos a ver qué es lo que acompaña a esa bandilla. De momento ahí está con el verdugo, que es muy buena herramienta para defender a la bruja nocturna. Efectivamente. Verduguito que fíjate tú, qué bien. Va limpiando por ahí. Tenemos también a Rodrigo en el chat. Un saludito, Rodrigo. Que también nos está acompañando hoy por aquí en este directito de la Copa Española. Jugando la selección de Aragón contra la selección de La Rioja. Y que por ahora se va llevando la selección de Aragón por 3 a 1.
Bueno, ahí ese zap. Ahora el ariete que ha llegado a la torre y está, va a hacer muchísimo daño. Se va a llevar la torre, eso es torre ya para Raze. Muy bueno ese ariete acompañado de esos birrillos que le quedaban todavía vida suficiente para acabar con la torre. Y muy bien por parte de Raze ese ataque, ¿eh, Kamen? Sí, la verdad es que lo ha hecho muy bien con ese ataque. Y ahora básicamente se tiene que basar en defender porque Blue Force simplemente tiene el minero para llegar a la torre. Y si es capaz de defender los arietes, no debería tener ningún problema Raze para llevarse esta partida. Eso es. Bueno, y a todos los que estáis por ahí por el chat, muchísimas gracias, un saludito. Y aquí estamos haciendo un tipo de casteo diferente que es el casteo susurrado, ¿vale? Casteo susurrado por las horas que son y la gente que está dormida a mi alrededor, que no podemos gritar mucho más. Así que ahí lo vamos teniendo. Y fíjate, el ataque ahora de Blue, que ha sido bastante, bastante bueno. Le ha hecho bastante daño a la torre de la derecha. Vamos a ver si ahora es capaz de defender esto que le lanza Rey, pero lo defiende bastante bien con el tornado y el verdugo, ¿eh? Sí, la verdad es que está defendiendo bastante bien. Ese ariete que uf, se va a quedar a puntito. Hay un bárbaro que está pegando en la torre, así Esto que es el va a ser empate. torre para Rey. Esto es el empate, pero la torre del Rey de Blue está súper Eso tocadísima, ¿eh? está. Eso te iba a decir. Digo, la torre del Rey de Blue ya está en las últimas. Esto es partido ya, míralo. Y ya la tiene a otro veneno Sí, prácticamente. eso está ya a veneno o que se le escape un esbirrillo por ahí o algo más, ¿eh? En el momento que cicle ya, le quedan dos cartitas para ciclar. Ahí lo tiene ya. Esto va a llevarse a un soplío. Sí. Como el lobo de los tres cerditos, pues Ahí igual. A está. un soplío le va a Igual. tirar toda la Un casa. soplito y ahí lo tiene. Pues nada, pues Raze que se lleva el primer puntito del quinto juego, del quinto set. Y nada, ahí lo tenemos. Primer punto para Raze 1-0. Vamos a ver que si alguien banea, porque recordamos que puede banear cualquiera, tanto el perdedor como el que ha ganado. Mira, Blue banea veneno. Bueno. Pues veneno baneado no lo podrá. Recordamos que es individual el ban. Por lo tanto, Raze no puede utilizar el veneno. Y nada, vamos a ver ahora qué más tenemos por ahí. A ver si pide partida ahora, que creo que tiene que hacerlo Blue, ¿no? Ah, no, Raze es el que pide partida. Y a ver si van pidiendo rapidito. Yo voy a aprovechar, Barci, y me voy a coger el cargador mientras esto empieza la partida. Sí, aquí tenemos ya la partidita. Y bueno, por ahora el recolector que planta y Raze. Y bola de fuego que le cae al recolector también. La bandida que cae. Y vamos a ver. A ver. Esto por aquí y esto por aquí. A ver. Bueno, perdonadme. Hemos visto ahí el trío de mosqueteras que acaba de lanzar Raze. Las pone juntitas. Va a intentar hacer muchísimo daño. Pero ojo por el ataque de la derecha con ese golem de hielo y los esbirritos, que es capaz de llevarse la torre. Ojo, ojo, que se la puede llevar la torre de la derecha. Eso es torre para Raze. Prácticamente muy, muy parecido a la partida de antes, ¿vale? Que se ha llevado igual con un ataque por la derecha con esos esbirritos. Y esta vez antes llevaba un ariete y esta vez ha sido el golem de hielo. Muy bien jugado por parte de Raze, ¿eh? A ver, ahí planta el horno blue. Y se come el daño el golem de hielo. Que para eso está, para comerse daño. Muy buena era. Ahí el barril de donde la torre de la izquierda. Y hemos visto Kamen como ha hecho un ataque muy parecido Raze ahora, antes para tirar la torre de la derecha, ¿eh? Sí, tiene pinta de que
uf, de que le va un poquillo la cara al juego, pues se tira un rato ahí quemando el Isir y va a perder esa torre. Sí, ahí está. La torre que la pierde, empate ahora en la partida. Vamos a ver que planta otro recolector también, Reis. Y fíjate, es que está liqueando muchísimo, ¿eh? Sí, por eso está ahí aguantando mucho el Elixir. Uf, Uf, fíjate ahora la no bola de tiene bola de fuego, fuego qué mal de. tira la bola de fuego. Tiene espejo, le tira otra bola de fuego, pero que. Uf, madre mía, ¿eh? Se podía haber ahorrado una. Fíjate que cuenta iba otro recolector y a intentar conseguir ventaja del Elixir y llevarse la torre de la izquierda. Sí, vamos a ver porque está sufriendo un poquito ahora Reis también, pero bueno, en el momento que tenga ya ahí controlado, fíjate ahora, se lleva el daño ahí las mosqueteras, el tronco que no es muy bueno del todo porque solo ha tocado una de las mosqueteras. Y vamos a ver ahora ese ataque con el minero ahí atrás de la torre para intentar tanquear a lo que está lanzando de ataque Reis con esa mosquetera, pero bueno, le ha hecho daño a la torre de la izquierda, pero tampoco una barbaridad, cabrón. No, no, le ha hecho una barbaridad de daño, pero bueno, de poco a poco va acumulando recolectores de Elixir cada vez que su rival le pone el horno, tira un Elixir y ahora se ha comido muchísimo daño de ese barril. Sí, muchísimo daño del barril. Y ojito a la pandilla que se puede llevar la torre acompañada de la horda de Esbirro. Ojito que esto es partida para Blue. Muy bien jugado por parte de Blue. Ha aguantado muy bien. Le ha echado un poquito de paciencia, Camel. Sí, la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Sí que es cierto que lo conservamos. Reis tenía bastantes problemas de conexión, o eso es lo que aparentaba. Pues estaba quemando muchísimo Elixir y sus tropas no es que las lanzase tarde, sino que eso. Estaba mucho rato en 10 de Elixir y perdiendo Elixir. Y con un mazo de trío que funciona con recolectores, no te puedes permitir el perder Elixir. Bueno, vamos a ver. En mi pantalla salía que estaba jugando normal. Eso Barcy le ha pasado a mi hermano y a mi hermano lo ha pasado hoy, a mí me pasó el otro día, de que eso mismo, o sea, que tú estás, que no sé si es un bug del juego o un problema de conexión o lo que sea, de que sales como que estás jugando y de repente tú estás viendo como que estás jugando y a lo mejor en tu pantalla sale que tú le estás tirando la torre al otro jugador, pero realmente eso no está pasando porque el juego va como por en otro sentido, ¿sabes? Sí, alguien también lo comentó el otro día en el equipo. Y bueno, una cosa así muy, muy parecida también. Pero esos son los misterios de Clash Royale, Carmen. Los misterios de Clash Royale. Pero bueno. Tercera partida entonces. Sí, aquí va por la tercera partida. Recordamos que si en este caso Reis gana la partida, sería ya la victoria para la selección de Aragón. Sí, va 3-1 y a un 4-1 sería irrefutable. Ahí está Blue pidiendo partida. Y por ahí está preguntando Salado Junior que cuándo voy a ir otra vez por Next. Pues bueno, a Next voy bastante. Vamos, lo tengo cerca de mi casa, pero no voy a castear, obviamente. Pero me suelo pasar por allí, a lo mejor por echar un ratillo. Y Next, os recuerdo para quien no lo sepa, que es el centro gaming más grande de España, ¿eh? Que está aquí en Málaga, un sitio que está chulísimo, súper ambientado y que está súper bien. Además, con zona de Clash Royale para los que jugamos a Clash Royale, así que está súper bien. Y castear, pues ya hasta, no sé, hasta la próxima vez que me inviten. Si no, seguro que para la liga de Connect to Play, pues estaremos por allí también casteando. Que empieza en enero, pero antes seguro que estaré por allí, torneos que hagamos, que hagan ellos o lo que sea, y por allí estaremos. Así que a menudo que estaré por allí. Y bueno, otro chispita, ¿eh? Hoy es el día de chispita, Carmen. Es tarde, pero me imagino que a lo mejor los chispitas salen a partir de las 11 de la noche, ¿no? Y por eso lo Sí, estamos viendo hoy más, ¿no? como el hombre lobo que sale por la noche, Sí, yo creo que sí. ¿no? Puede ser eso. Y Reis que lleva. Yo Rey lo lleva veis. un Love Bait
el Love Bake que le ha costado tanto a Surgical, ¿no? Yo creo que ha abusado tanto del Love Bake que ya le ha provocado la eliminación en todos los torneos. Sí, veremos a ver, porque esa princesa bastante buena para defender el Chispita, pero ojo porque el gigante va uf, muy buen tornado. Sí, fíjate qué buen tornado. El gigante que se ha quedado solo en la Torre del Rey. Ahí le está pegando bombazo a la Torre del Rey, el pobre. Y bueno, ahí está defendido por parte de Raze, pero fíjate la princesa que ha quedado ahí viva, lo molesta que es. Ahora muy bien defendido el barril de duendes con esos espíritus de fuego. Y otra vez tenemos ahí al Chispitas que acaba de salir. Buen tronco para acabar con la princesa. El Chispita, mira, lo que le acaba de caer al Chispita. Visto y lo visto, ya no hay Chispita. Sí, ahí está, destruye el Chispita. Defiende muy bien con ese caballero y la pandilla. Y de momento que es un poquito más de ventaja que tiene en este caso Raze. Hay un poquito más de ventaja que le está sacando cada vez más. Ya tiene la torre de la izquierda 1025. Otro Chispita que coloca Blue. Y está ahí. Nada más que poniendo chispitas y no le están terminando de funcionar bien, ¿eh? No, la verdad es que eso que decimos, está defendiendo bastante bien. Tira ese Zap, pero la pandilla está bastante dividida, con lo cual los duendes de lanza acaban con el gigante y con los esbirros. Y de momento tiene que eso, Rey, tiene que intentar conectar algún barril más. Ahí lo hace con el tronco. Uf, el tronco. Hace daño. Fíjate el duendecillo que se le ha quedado ahí. Y Muy buen tronco, ¿eh? le quita 300 de vida. Y ya la tiene prácticamente a dos cohetes. Uf, ahora tira el cohete, no tenía el chispita, quería defender lo que venía detrás. Y ojo que a ver si no le puede salir rana haber desperdiciado ese cohete, ¿no? Porque fíjate, ahora tenemos el chispita, él no tiene cohete, ahora le defiende muy bien el barril de duende. Ojito, porque la princesa está por ahí, que sí, le planta a otra princesa, pero ahora vamos a ver cómo defiende, a ver si ya puede. Ahí lo tiene Mira. ciclado, ¿eh? Lo ha ciclado rápido. Le iba a caer cohete con nieve ahí si hacía falta. Sí, 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 No, la sí. verdad es que fíjate, muy bien, muy buena defensa con las princesas, no está dejando que llegue. Otro tronco, Uf. si lo que no sé es por qué sigue lleva un par de barriles o tres tirándolos atrás. Tíralo a la torre si estás viendo que tu rival está optando por la opción de no utilizar el tronco para destruirte el barril. Tíralo a la torre y algo de daño te vas a llevar siempre. Claro, algo de más de daño porque fíjate, está 571. Eso realmente está ya a tronco cohete. Que yo creo que va a ser lo que ocurra. Ya está cohete, ya directamente no tienes ni que utilizarlo para defender chispitas, simplemente utilízalo para acabar con la torre de tu enemigo. Ahí la tenemos. Raze que se lleva el partido y el punto para Aragón. Y aparte el partido global también, ya, Kamen. Sí, la victoria, lo que decimos, la victoria matemática se la lleva Aragón. Y la verdad es que nos quedan dos partiditos, pero bueno, lo que hemos visto, muy buen nivel por parte de los chicos de Aragón. Sí, muy buen nivel por parte de Aragón. Salvo estas dos últimas partidas, las demás han sido todas de 2-0, prácticamente. Así que buen nivel, buen nivel. Y los chicos de Rioja, que seguro que van a intentar. ¿Dónde? No copio nada, espérate. Aquí, esto. Los chicos de Rioja, que seguro que van a intentar ganar estos dos sets también, porque esto puntúa, ¿no, Game? Sí, claro, todos los puntitos que puedan conseguir, al final luego siempre te valen para algo, así que ya sean de una manera estadística, simplemente puede servir para colocar mejor posición o mejor puesto, e incluso ya simplemente por sensaciones de tu equipo. Pues ahí los tenemos ya que están jugando. Bayusu que lleva un mazo con princesa, Patch, tornado Bien. y caballero, dame. Sí, mira, por su parte a Venosa que lleva el mazo de montapuercos con princesa y mini P.E.K.K.A. Y Baiuzu, veremos a ver por lo que apuesta con ese caballero tornado. Mira, ahí está el minero y probablemente una de las cartas que le falte sea una horda de esbirro.
Y la otra veremos a ver si es un tercer hechizo. Vamos a ver qué es lo que la acompaña. Y un saludito para Salado, que dice que nos ve siempre y que buen directo. Y me imagino que ya se retirará a acostarse, ya son las 12 aquí en España, así que ya van siendo hora, ¿verdad, Carmen? A esta hora ya estamos todos acostados. Yo estaba esperando, yo tenía la ilusión de que nos dejase irnos a acostar, pero bueno, tenemos que ver todavía las dos últimas partidas. Así que igual si tenemos suerte, no son partidas que se alargan hasta los 6 minutos. Bueno, vamos a ver por lo menos si vemos algo interesante que merezca la pena, ¿no? De que veamos por lo menos buen Clash Royale y no y nos divirtamos, ¿no? Ahí está lanzando muy bien el minero para tanquear al caballero, lo consigue, pero el mini pega acaba con caballero y acaba también con minero, mini pega que está muy fuerte ahora. Pero todavía no mata aéreo, ¿eh? Lo que le falta al mini pega, daño aéreo. No llega a pegarle a los bats. Y veremos a ver, porque de momento tiene un poquito más de ventaja Bayuso, que ha hecho algo más daño a la torre derecha de Avenosa. Y a Minero, fíjate, de poco a Ojo el poco se va llevando la montapuerco, ¿eh? torre. Fíjate el montapuerco este que acaba de lanzar a Venosa porque le acaba de destrozar la torre de la izquierda, pero literalmente 742 puntos de un solo ataque con el montapuerco, Kame. Sí, fíjate, va con él otra vez a mi base de mineros, Y su otro mazo se basa montapuerco. en eso, a mineros y a Venosa a base de montapuerco. Esta vez muy bien defendido con ese tornado ahí al centro. La princesa también que ha ayudado en la labor de defensa. Vemos que las princesas son muy importantes, ¿eh? Fíjate cómo el espíritu de hielo ahora ha podido parar al minero y con el Pinipeca ha podido Venosa acabar con ese ataque que estaba sufriendo por la torre de la derecha. Y vamos a ver si este puede ser el definitivo, ¿no? Fíjate qué buen tornado, ¿eh? Uf, uf, ojito que no es tan bueno, que le ha hecho cambiar el target al montapuerco y al final se ha llevado más daño del que se tenía que llevar porque el mini P.E.K.K.A. de Venosa estaba ahí metiendo mucha caña y se ha llevado la torre de la derecha, pero yo creo que sin querer, Sí, ahí está, se lleva ese primer puntito del sexto, si es para su casillero. Y veremos a ver qué es lo que pasa en la siguiente partida. Vamos a ver si la siguiente partida. Avenoza termina de rematar ya la faena. O sin embargo, Bayuzu, que por ahí había alguien en el chat esperándolo. Pero a ver si es capaz de hacer la remontada. Mosca cojonera, precisamente dice. Bayuzu jugando después de 1000 años. Pedí un deseo, nos dice. Y dice que es igual de manco. O sea que. Vamos a ver. Uy, me ha salido de aquí del clan. Mega Esbirro. Ha baneado. Pues nada. Vale. Ahí nos dice ya el árbitro que no podrá usar más Mega Pirro a Venosa. Y vamos a ver quién pide, que es Bayuzu en este caso. Ahí está Uzu pidiendo y esperamos a que a Venosa le coja la partida. Y bueno, mientras que empiezan, Kamen. La CCG se ha dado sorpresita rica, ¿eh? Ha dado que hablar y eso es lo que dice, bastante sorpresa. Algunos jugadores no se les esperaba, otros sí. Y bueno, lo que decimos siempre, es un juego y el que esté más hábil o el que tenga mejores mazos, el que se lo acaba llevando. Sí, pero la verdad que ha sorprendido muchísimo. A ver, no sé. Lleva ahí un los veis, ¿no? Los Sí. veis de toda la vida. Un Lobvey y por su parte Bayuzu, que probablemente lleve el mismo mazo que ha utilizado en la partida anterior. El que no le ha dado tan buen resultado ha decidido de volver
a utilizarlo. Vamos a ver, porque un buen tronco ahora para defender el barrio de duendes. La princesa que... Estamos viendo muchas princesas hoy también, ¿eh? Hoy es un día de muchas princesas. Chispitas, ¿verdad? La verdad es que... Está muy bien esa princesa, la verdad. Tiene... buen daño y además el daño de salpicadura que puede pegar desde larga distancia. Con lo cual, fíjate, eso es donde los destruye bastante rápido y... Y el minero hace muy poco daño en la torre. Minero que prácticamente ha rozado la torre. Ahí está defendiendo bien con ese caballero. Recibe ahora ahí el barril de duendes que lo defiende bien con los murciélaguitos. Y le dedica el tronco a la princesa, ¿vale? Dice, para ti los murciélaguitos, la princesa me la voy a cargar de un troncazo. Y bueno, ha defendido ahora hasta esta vez bien. Pero el daño que lleva ya en la torre de la izquierda, pues bueno, es sutil, ¿no? Mira, fíjate ahora los duendecitos de la pandilla, el daño que le han hecho a la torre también de Avenoza. Ese barril que lo defiende con el tornado. Vamos a ver qué es lo que hace con el caballero ese, de que lo acompaña, le lanza el minero a la torre de la derecha, le planta también muy buen veneno. Ahora le va a hacer muchísimo daño a la torre de la derecha de Avenoza, que le tiene que tirar el espíritu de hielo. La princesa también que está ahí ayudando en defensa. Sin embargo, se le queda a la torre en 1610. Y ahora sí que empieza a tener un pelín de ventaja a Bayusu en esos ataques, ¿eh? Sí, la verdad es que está llegando con el minero y el veneno. Sí, fíjate. Esta otra vez. Le saca muchísimo valor a ese veneno que destruye la pandilla y a la princesa al mismo tiempo que le va a estar haciendo daño a la torre. Y fíjate, porque a ver, no se haya dado cuenta que no llega con el barril, pues ahora se empieza con los cohetes. Sí, dice, bueno, si no llegamos con uno tendremos que llegar con otro. Me pasa que claro, ese elixir del cohete lo lleva después de déficit. Fíjate ahora el veneno, que no es tan bueno, pero muy bueno en la pandilla, porque ha podido de hacer daño a la torre y la ha bajado a 518, ¿eh? 518 ya la torre, ¿eh? Uf, ha fallado ahí el tronco un poquito, pero bien defendido por la torre a ese... Duendecillo que le quedaba. Vamos a ver cómo defiende esto. Le tiene que poner ahí la pandilla, pero está la princesa también por detrás. Tiene que gastar otro caballero ahí. Y 262, creo que eso ya el veneno lo lanza, ya le tira el tronco por si acaso. Y partida para Uzu. Sí, ahí está, se la lleva Bayusu y le pone el empate. Empate a uno camino. En esta... sexta partida de la Copa Española Royal, partido de Aragón contra Rioja. Recordamos que Aragón ha ganado matemáticamente ya el partido por 4-1, pero las normas del torneo obligan a jugar todos los sets, ¿vale? Imagino que será para temas de estadística, ¿vale? Y nosotros aquí que estamos haciendo el casteo en susurro, ¿vale? El nuevo modo de casteo es un casteo susurrado, ¿vale? Tenemos aquí a toda la familia acostada, yo tengo aquí a toda la familia dormida, los vecinos también, y tampoco podemos estar aquí chillando a lo loco, ¿eh? Así que tenéis, claro. Y tenéis suerte de que nosotros no estamos acostados también. Si no, ibais a ver ahí el partido nosotros roncando. En cualquier momento, cojo, nos vamos, ¿no? Y ahí os dejamos el directo. Bueno, por ahora no hay por ahí ningún ban. Voy a aprovechar para beber un poquito de agua. Princesita baneada. Princesita. Bueno, fíjate que hay valientes que nos acompañan ahí en el directo, que están ahí fieles. Que tienen más valor que el arco ya no ahí estando despierto. A estas horas, y Oscar Esteban que se atreve hasta escribir el chat y todo, que dice que parece Fury Gaming. Fury Gaming. Dice el antiguo Fury Gaming, dice. Y bueno, ahí tenemos ya partidita de Bayusu. Venoza en la parte superior, Bayuzu en la parte inferior. El que gane la partida se lleva este set.
Y ahí tenemos la pandillita de duende, la chocita de bárbaro también. Y para mí que va a ser el mismo mazo que puso antes Juan XX, puede ser que lo utilizó también. Sí, el mazo con duende, con la choza de duende, pero vamos a ver si es la misma variante o si lleva algo distinto, porque por ejemplo, en este caso Juan XX antes no llevaba esos duendes de lanza. Y veremos a ver qué cartas le faltan por enseñarlo. Mira, tampoco lleva la máquina volada, así que es una otro tipo de mazo, pero con esa chocita de duende. Y es verdad que Guillermo también nos pone ahí por el chat que está aguantando todo el encuentro como un rey. Pero Chato, tú que eres el árbitro también, tú tienes que aguantar también como Cami y como yo. Y los Exacto. jugadores también. Eso fue muy sencillo, eso lo he dicho antes a Barci. Si no quieres que aguantemos aquí, y hubieses querido que no fuésemos antes, haberlo puesto a no jugar todos los partidos. A cuando gane uno, nos vamos a dormir y nos quedamos todos bien felices y contentos. Claro, pero ahí donde hay patrón no manda marinero, ¿no, Carmen? Ahí están los organizadores, que son los que mandan, y Guillermo es árbitro y hace lo que le mandan. Igual que nosotros, aquí somos caster y hacemos lo que nos mandan, que es castear e intentar, pues bueno, a estas horas de la noche os susurramos el partido, ¿vale? Estamos susurrando el partido, que una nueva forma. Esto estamos innovando en YouTube, señores, innovando en YouTube. No, esto no lo habéis visto en ningún canal, nada más que aquí, ¿eh? El susurro. No sé si está liqueando Uzu, Madre mía, cómo está liqueando ahí. Y el mega caballero que lo planta ahí delante, que le están reventando el mega caballero. Acaba de perder 7 de Lisi por toda la cara porque lo ha tirado regular, nada más. Camel. Sí, la verdad es que lo ha tirado bastante mal. Y el dragón infernal que han enganchado en la torre, muchísimo daño. Y en principio, esto cambia mucho. O si va para Venosa. Tiene pinta de que la ballesta se lleva la partida. Pero bueno, esto al final, ahora llega el mega caballero allí, le pega dos bombazos a la torre y hasta luego Luca, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, ahí cohete ya está a 500 esa torre. Le va a tirar el tronquilo también. Se lleva la partida a Venosa. Y planta el 1-2 en el set. Y otro puntito más para La Rioja, que sería 4-2. Y vamos ya por el último partido, Camilo. Sí, ahí está. Vamos a por ese último partido. El Jake. Entre. A ver, que lo busque por aquí. Entre eso, como has dicho, Jake por parte de Aragón y Pablo Destru por parte de La Rioja. Pablo Destru por parte de La Rioja. Bueno, Pablo Destru aquí. Vamos a centrar a Jake, que también lo vamos a centrar. Le vamos a poner los marcadores a 0. Y ahí vamos. Ya estamos 0-0. Y último partido que se juega. Y ahí tenemos ya a Jake pidiendo partida. Y vamos a ver. Vamos a ver si Pablo. Pues yo no sé ni siquiera si Pablo está en el chat, ¿eh? Se habrá quedado dormido, Carmen, seguro, esperando. Ay, está pegando la sobada. Por los detalles, ve qué hace, parece bien qué hace. Pues sí. Vamos a ver qué nos falta. A esta hora, ¿estás durmiendo o no? Bueno, estás haciendo por ahí. Menos nosotros que estamos casteando. Mira, Pablito, dormido. Dormido. Y Gaby, que me pone ahí por el chat del juego, que tiene que dormir para rendir mañana. Eso está sobrevalorado, eso de dormir. Que tiene matemáticas a primera hora, Kame.
Uf, no sé, Picando yo ya lo piedra me paso. gustaría que verte a ti. Mañana, primera Es, hora. eso ya lo he pasado yo hace años y años y Menos años. mal, ¿no? Ojalá, menos mal, menos mal. Bueno, pues si Pablo no está, que no lo estoy viendo. Sí, Pablo está desde luego en el clan. Vamos a ver, le doy yo, ¿no? Vamos a ver, jugar por jugar, no, señores, que aquí nos tenemos que acostar. No, no puede jugar por La Rioja. Claro que no. Aquí hay unas normas y hay un roster, efectivamente, lo que está diciendo Guille. Que si Pablo no aparece, es partida para Aragón y hasta luego, Lucas. Bueno. Sí, ahí tú pides todo lo que quieras, pero. Ahí están jugando estos dos, pero yo voy a poner aquí a mi coleguita Guillermo. Que si no vale la partida, no vamos a estar aquí tampoco perdiendo minutos de sueño, ¿no, Camín? A ver, si los podemos aprovechar, yo los aprovecho mejor del peto. Efectivamente. Entonces, partida. Venga, aquí nos está diciendo ya el árbitro que 5 a 2 para Aragón. Y nosotros vamos a ir cerrando el streaming. Entonces. Venga, cierro directo. Entonces, ya te mira por ahí. Nos ponemos cacojonera que te manda un saludo a ti desde el trono. Desde el trono, que Samu 14 te manda besos. O sea que Ahí está. tú sabrás ahí. Le mandamos un saludo. A mosquita. Eso. Vamos a poner el 5, el 5-2 definitivo porque Pablo Destru no ha jugado, no, o sea, no ha aparecido. Así que nada. Pues aquí vamos a ir cortando ya el directo, Camin. Sí, aquí vamos a ir cortando. La verdad es que lo hemos visto todo bastante bien. Ha sido un partido que ha dominado bastante bien los jugadores de la selección de Aragón. Nos han traído mazos bastante diversos. Sí que es cierto que, como decíamos, hemos visto cartas comunes, como podían ser esa princesa que se ha visto bastante fuerte en las distintas partidas. Y mazos que nos ha sorprendido. Y algún cierto mazo que ha sido bastante cuestionable. Pero bueno, lo que decimos siempre. Por aquí tenéis las partidas. Si queréis verlas, adelante. Y muy buen Clash Royale que hay por aquí en el canal. Efectivamente. Partida para Aragón, definitiva. 5-2 ha sido el resultado definitivo. Empiezan con buen pie en esta Copa Española. Y bueno, vamos a ver cómo van continuando ahí los resultados de estas dos selecciones, que todavía les quedan algunos partidos más por jugar, a ver si se van clasificando. Así que nada, por mi parte nada más, Kamen. Nos vemos en el próximo directo, que espero que sea pronto. El directo de hoy sin problemas, no hemos tenido ningún tipo de problema técnico. Crucemos los dedos que siga siendo así. Así que nada, nos vemos hasta al siguiente. Hasta luego, Kamen. Chao. Adiós.